El día de hoy estaré explicando las vocales y consonantes que se utilizan en la lengua mazateca. Esta variante del mazateco pertenece a la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Empezaré con las vocales. ¿Qué son las vocales? Es un fonema que se produce cuando el aire sale por la nariz. En nuestra lengua se pronuncian dos clases de vocales, que son las vocales orales, que es cuando el aire sale por la boca. El segundo grupo de vocales son las nasales. Estas se producen cuando el aire sale por la nariz al mismo tiempo. Como pueden ver, las vocales orales o comunes se clasifican en A, E, I, O, U. Y las nasales se clasifican en A, E, I, O, U. Como siguiente tema tenemos a las consonantes, la cual las consonantes son letras que se pueden pronunciarse sin una vocal. En el mazateco existen consonantes solas y consonantes acompañadas por otro sonido pequeño. Las consonantes simples o solas se entienden aquellos sonidos que no están acompañados, a diferencia de las consonantes acompañadas por N. Las consonantes se dividen en 7 grupos, las cuales son oclusivas, africadas, fricativas, nasales, lateral, vibrante y aproximante. En el grupo de oclusivas se clasifican las consonantes como la T, K, glotal, D y G. Africadas, la T, la Ch, la Cher y TX. Fricativas, B, F, S, X, J. Nasales, M, N, N. Lateral, I. Vibrante, R. Y por último tenemos a la aproximante, que es la Y. Bueno, eso es todo sobre las vocales y consonantes. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo video.